Jesús el Señor, muerto y resucitado para darnos vida, se hace presente en medio de nosotros cada vez que nos reunimos para repetir aquel gesto que Él nos dejó la noche antes de su entrega. En el pan y el vino de la Eucaristía, Él se nos da como alimento para que vivamos siempre unidos a Él y aprendamos a amar como Él nos ha amado. Por eso, hoy es también el Día de la Caridad, porque el amor de Cristo para con nosotros debemos testimoniarlo en el amor a los hermanos, especialmente los más necesitados. Nos ponemos en pie y comenzamos la celebración cantando Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz, el número 1. Dios nos convoca, venid, escuchemos su voz. La mesa preparada, su pan de salvación. Gracias, Señor. y con tu espíritu. Bienvenidos todos a nuestro encuentro con Jesús en la fiesta solemnidad de Corpus Christi. Bienvenidos de manera especial vosotros, niños que habéis hecho este año la primera comunión. Pasados a saludaros ahora los vamos, pero nos alegra, a mí me alegra mucho que estéis aquí, acompañándonos en este encuentro con Jesús en este día tan grande. Estamos reconociendo nuestra pequeñez pecadora, pero confiando en la misericordia de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tabernáculo es más grande y más perfecto, no hecho por manos de hombres, es decir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Por esa razón es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios. Queridos todos, queridos niños, queridos seminaristas del menor, como se nombraba, queridos seminaristas del mayor, y queridos sacerdotes, hoy es un día tan nuestro, es un día tan de todos. Hay una palabra que se repite en la primera lectura, un texto antiquísimo que nos cuenta cosas muy viejas, el tiempo del Éxodo, y una palabra que se repite en esa lectura y en el Evangelio. Esta es la sangre de la alianza. Esto un judío lo entendería inmediatamente, porque sabe lo que significa y a qué se refiere la sangre de la alianza. Pero quizá para nosotros necesitamos alguna explicación que puede ayudarnos a vivir mejor lo que es la misa, que es la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía, que es el centro de nuestra vida cristiana, y las consecuencias que esto tiene en nuestra vida. Nos cuenta la primera lectura, este texto antiquísimo, este texto que nos cuenta cosas viejas, de cuando el pueblo salió de Egipto y un poco después llegó al monte Sinaí. Entonces, en el monte Sinaí, el Señor le dice al pueblo cuál es su constitución. Nosotros tenemos en España una constitución, que es la ley fundamental de los españoles, es la constitución. Pues en el Sinaí, Dios le dio al pueblo de Israel su constitución. Se llama la ley de las 10 palabras. Nosotros lo entendemos como los 10 mandamientos, pero es la ley de las 10 palabras. Y Moisés bajó de hablar con Dios y le dijo: miren, esto es lo que dice el Señor. El Señor dice que a Él hay que amarlo sobre todas las cosas. El Señor dice que no podemos jugar con el nombre de Dios. El Señor dice que tenemos que santificar los días que Él consagra para su culto y para su servicio y para descanso nuestro, que tenemos que honrar a los padres y a las madres, que tenemos que amar la vida y no matar, que tenemos que amar la verdad y no mentir, que tenemos que respetar lo que es de todos, lo que es de los demás, no robar. Estas son la ley de las 10 palabras, es la constitución del pueblo. Y el pueblo respondió: haremos todo lo que dice el Señor. Así como suena, haremos todo lo que dice el Señor. Y entonces Dios y el pueblo hacen como un pacto, un acuerdo, una alianza, convenio. Ahora estamos en estos días y en estas 2 semanas que separan o 3 las elecciones de las tomas de posesión de los gobiernos, de los ayuntamientos, de los cabildos. Estamos en los días de los pactos. A ver en qué nos ponemos de acuerdo para gobernar. Pues aquí Dios le dijo: esto es, no mi capricho. Esto es lo que le dice Dios al pueblo. Esto no es un capricho. Esto es el camino que recorriéndolo hace que el mundo sea feliz y que ustedes sean felices. Este no es un capricho mío. Esto es el camino que conduce a la felicidad. El pueblo repitió: haremos lo que dice el Señor. ¿Cómo se firmó aquel acuerdo? Con papel, entonces no existía ni papel, ni bolígrafo, ni... No, entonces lo hicieron de una forma muy primitiva, de una forma muy antigua, pero que tiene una carga muy seria, que está indicando la seriedad del asunto. Moisés tomó sangre de animales y puso una parte de la sangre en unas vasijas y otra parte de la sangre la derramó sobre un altar. Un altar que estaba formado por 12 grandes piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Pero el altar representa a Dios. El altar representa a Dios. Echó sobre el altar parte de la sangre de los animales, y la sangre que había separado en vasijas fue derramándola sobre el pueblo. Un extraño rito, una extraña ceremonia, pero que significa una cosa muy elemental, precisamente por lo primitivo que es. La sangre es la sede de la vida. Si a una persona le quitas la sangre, la matas. Si a un animal le quitas la sangre, la matas. La sangre es la vida. Entonces, Dios, el altar y el pueblo tienen una misma vida. Son, lo decimos en castellano, consanguíneos. Consanguíneos. ¿Quiénes son los consanguíneos? Pues los papás, los hijos y los hermanos. Más no hay. Porque los tíos son consanguíneos porque son hermanos de la mamá o del papá, ¿eh? Esos son los consanguíneos, ¿eh? Papá, mamá, hijos y hermanos, esos son los consanguíneos. Quiere decir un mensaje muy bonito, muy bonito. Yo soy vuestro padre, dice Dios, busco para vosotros lo mejor, y lo mejor para que seáis felices es que respetéis estas 10 palabras. Y vosotros sois hijos y hermanos. Entre vosotros no hay más distinción, hijos y hermanos. Respetad y seréis felices. Son el pueblo y Dios consanguíneos. Pero el pueblo no hizo caso. No hizo caso. 4 días después de esto que estamos firmando tan solemnemente, el pueblo se hizo un becerro de oro y adoró al becerro de oro, pensando que era el becerro de oro el que le había sacado de Egipto. Y en el pueblo de Israel se multiplicaron las mentiras y las muertes y los padres no respetados. ¿Qué hacemos? Jesús en el Evangelio dice la misma palabra. Tomad, partió el pan y les dijo, esto es mi cuerpo. Dijo, esto es mi cuerpo. No les dijo, esto es pan, esto es mi cuerpo. Tomó la copa con vino y les dijo, esta es la sangre de la alianza, derramada por muchos, derramada por todos. Es decir, para un judío enseguida le recordaba aquel rito de la sangre, pero los judíos que estaban allí, los discípulos, se dieron cuenta de una cosa importante. Aquí no se trataba de sangre de animales. Esta es mi sangre. Esta es mi sangre. No se trata de sangre de animales. Esta es mi sangre. Esta es mi vida. Y cuando vosotros toméis mi cuerpo y mi sangre, estáis recibiendo mi vida en vosotros. Estáis recibiendo mi cuerpo y mi sangre en vosotros. Hoy es esa fiesta. Nosotros es esto lo que celebramos. Que Jesús nos dice, ya no se trata de sangre de animales, ya no se trata de la ceremonia ritual, no, se trata de la realidad de la vida. Es Jesús quien se entrega. No nos entrega cosas, se entrega a nosotros y se entrega por nosotros. ¿Recuerdan lo que dijo el pueblo cuando hicieron aquel rito? Lo hemos leído y 2 veces lo repite el texto. Haremos lo que dice el Señor. Nosotros hoy tendríamos que repetir esas palabras al escuchar que Jesús nos dice que su sangre es la sangre de la alianza. Nosotros tendríamos que repetir esas palabras. Nosotros tenemos que repetir esas palabras. Haremos lo que dice el Señor. Y más aún, tendríamos que añadir, haremos lo que hace el Señor. No solo lo que nos dice el Señor, sino haremos lo que hace el Señor. ¿Qué hace el Señor? Entregar su vida por nosotros. Entregarse a nosotros. ¿Veis? Con este sentido, qué fácil es entender que hoy celebremos el Día de Cáritas. Porque una persona que ha escuchado sinceramente esta palabra de Jesús, esta es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por todos, y que recibe el cuerpo y la sangre de Jesús, que recibe a Jesús en la Eucaristía, no tiene más remedio que decir, haré lo que dice el Señor. Haré lo que hace el Señor. Si hacemos lo que dice el Señor y hacemos lo que hace el Señor, tendremos que atender a los necesitados, a los inmigrantes. No podremos tener distintas etiquetas para clasificar a la gente. Es curioso qué cantidad de etiquetas tenemos nosotros para clasificar a la gente. Este es peninsular, este es que es canarión, este es que es chicharrero, este es que es rico, este es que es pobre, este es que es blanco, negro, este es bueno, este es malo, este es un sinvergüenza, este es un hombre honrado, este es de este color político, este es de este otro color político, este es de este otro color político, porque hoy tenemos muchísimos colores políticos. Vivido en cristiano no hay más que una sola etiqueta. Todos son hermanos. Pero a unos cuesta más llamarle hermano, a algunos cuesta más llamarle hermano más que a otros, A los emigrantes es más difícil que más hermano. Hermanos, este es el sentido del Corpus Christi. Es escuchar que Jesús nos dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Quizá os debo también una pequeña explicación, porque diréis que hoy todo va con la sangre y nosotros tomamos el cuerpo del Señor. No, no. Cuando comulgamos con el pan consagrado, con el cuerpo del Señor, comulgamos con el cuerpo, la sangre, el alma, la humanidad y la divinidad de Jesús. Con todo Jesús. No es que Jesús tiene su cuerpo, en su cuerpo está en el pan, y su sangre está en el vino. Cuando tomamos el pan consagrado, tomamos el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Jesús. Cuando tomamos el vino, tomamos el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Jesús. Por eso, cuando nosotros hoy escuchamos la palabra de Jesús, esta es mi sangre derramada por nosotros, es la sangre de la alianza, nosotros tenemos que decir, somos el pueblo de la alianza. Haremos lo que dice el Señor. ¿Qué sentido tiene que salgamos hoy a la calle? ¿Qué es lo que llevamos? Lo que llevamos en una carroza no es la imagen de Jesús. Lo que llevamos en una carroza no es la imagen de Santa Ana, como haremos el próximo mes. Lo que llevamos en una carroza es al mismo Jesús, presente con nosotros. Entregado a nosotros y por nosotros. Y por eso lo que lo llevamos a la calle es decir, nosotros creemos en que Jesús, al que sacamos a la calle, ha dado su vida por nosotros. También nosotros queremos dar la vida por los que nos necesitan. El que de verdad este sea el sentido de la celebración y de esta y de todas las Eucaristías, y este sea el sentido de nuestra profesión, de la solemnidad del Corpus Christi. Por la unión de todos los cristianos en la unidad de la Iglesia de Cristo, para que formemos un solo cuerpo, los que comemos de un mismo pan, oremos. Por la organización eclesial de Cáritas, para que promueva el amor fraterno, la mutua ayuda, la solidaridad, oremos. Por los que sufren hambre, para que sepamos compartir con ellos nuestro pan de cada día, anuncio del pan de vida eterna, oremos. Por nosotros, invitados a la mesa del Señor, para que el pan de la palabra despierte en nosotros el hambre del pan de la Eucaristía, oremos. Tengamos un recuerdo en nuestra oración, hoy en especial, por los cristianos perseguidos. La conocen por las noticias continuas que nos llegan en Irak, en Siria, en Libia, en muchos lugares, de cristianos asesinados, iglesias cristianas incendiadas, comunidades perseguidas. Pidamos que el Señor les dé fortaleza. Pidamos por los que persiguen a los cristianos. Cambie su corazón. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tus hijos. Haz que los que compartimos un mismo pan formemos un solo cuerpo. Nos preocupemos todos los débiles. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado de ti, de manera que sean el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el Espíritu del Señor Jesús, oramos con confianza, como Él nos enseñó a hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros el reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No tenemos líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Suyo es el reino, suyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. La paz. La paz, Juan. Cordero de Dios, que el pecado del mundo, el cielo de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el cielo de nosotros, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús, que ha querido quedarse con nosotros como alimento, para ser siempre nuestra alegría, nuestra fuerza y nuestra paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Eucaristía, saldremos en procesión con Jesús sacramentado alrededor de la catedral, en las calles alrededor. Allí se han preparado alfombras de flores, alfombras de sal, una tarea muy efímera, pero con mucho cariño.